Un saludo amigos y bienvenidos a otro video en vivo de D-Soccer. What's up everyone? Welcome to another live video of D-Soccer. Let me just go ahead and see this, move this a little bit so I can see you guys. Vamos a mover un poquito esto acá para poder verlos ustedes que no los estoy viendo ahora. A ver sus comentarios. Aquí tengo a Lorenzo Ferreira. How are you doing, Lorenzo? I hope you're doing fine. And yeah, we'll be playing later on today, so that's gonna be fun. I'm very good, how are you? Saludo para C-Soccer también. Alessandro Quintana, let's go, that's it. So what we're gonna be doing today is we're gonna be playing the event, the challenge. So hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar el evento del reto, así que vamos directamente ya a pasar para la pantalla en la que ustedes pueden ver mi alineación para explicarle la alineación que voy a estar usando. So here I'm gonna show you the formation I'm gonna be using today. And I'm gonna try something different. I'm going to try something different today. Dice el brujo 87 que los consejos en Facebook le sirvieron, ganaste el partido que debías jugar. Pero ¿cuál es su nombre? Porque no era así en Facebook, o sea, no reconocí ese nombre. Carzar, un saludo también. Pues esta es la alineación que vamos a estar usando hoy. So this is the formation we're going to be using today. I want to hear your feedback about it. Quiero saber un poquito qué les parece esta formación. Alessandro, pues sí, vamos a tener a Patricio hoy, vamos a tener una formación un poquito diferente. El mazo, pues, es C-Soccer, eres tú. Te voy a poner de titular para que no te quejes. Saludos desde Perú, dice Mark Misael. Un saludo, gracias amigo por estar. En español luego lo saca. Bueno, sí, este es en español. This is gonna be Spanish, too. This is gonna be Spanish, English. Esto va a ser en español. Así que, pues bueno, directamente les voy a explicar la alineación que voy a estar usando. So basically, I'm gonna go over the formation I'm gonna be using so you can see why I'm using each player in each position. So básicamente vamos a estar usando a Faustinho, el tirador, y al guerrero como jugadores por las bandas. Recuerden que los jugadores por las bandas tienen que ser jugadores que no sean muy rápidos, pero que tampoco sean tan lentos. O sea, que estén más o menos en un intermedio de velocidad que te ayuden a, digamos, crear la pelota, a crear juego sin perder la pelota. Déjame acomodarme esto aquí. So, what I was saying is that we wanna have players on the sides that aren't that fast and that aren't very slow too. So players that can help you control the ball without losing it. Gracias a Mark Misael que me dice que está fácil. Un saludo para José Martínez también. No sé si eres José Carlos. Si eres tú, pues bueno, tú sabes cómo es Copito, ¿no? Copito. El hombre que, bueno, jugamos ayer amistosos, ¿no? Creo que no te... no sé si aplicaste los consejos que te di al final. El guerrero es la mejora para Sebastián que me pregunta. El guerrero es la mejora del guardia. So now on the center of my defense, I'm gonna have a protector, the voyager, and the prowler. Protector, you know, very good, not so fast, not so slow neither. It's kind of like right in the middle, and he's very tall, strong, and he can help you stop a lot of attackers. Same thing with Patricio. It's a little bit faster, 37 response, good too. A little taller, so it's good and stronger. And the prowler here, my captain Suarez. Because Suarez is able to, you know, basically stop a lot of people because of his good response. And this is a very balanced defense, so it's 37, 35, and 30 speed. So it's not crazily fast, but it's not slow neither. Entonces, básicamente en la defensa vamos a tener al protector. Ustedes saben que siempre mantiene muy bien su posición. Un jugador alto, un jugador fuerte. También Patricio es un jugador alto, un jugador fuerte. Un poquito más rápido que el protector. Tiene 37 de velocidad en este momento con 37 de respuesta. Así que está muy bien también. Y a mi merodeador Suárez, porque ustedes saben que el merodeador es un jugador que tiene muy buena respuesta. Y precisamente para eso es que para lo que lo voy a estar utilizando en esa posición de defensa central. So before, in front of my line of five defenders, I'm going to have the two hammers. You know, I like them because they're good in the air. And they touch and pass the ball at once. So básicamente voy a estar usando a los mazos aquí delante, porque los mazos tocan la pelota muy bien de primeras y también te ayudan en el juego aéreo, tanto en defensa como en ataque. And before or in front of that line of two, I'm going to have the Bulldozer, the Jet, and the Poacher. Bulldozer, very strong. He can score goals from any distance, from in the air, ground, whatever. He's perfect for that. Entonces vamos a estar utilizando al Bulldozer, al Jet y al Furtivo. El Bulldozer, ustedes saben que puede marcar goles desde fuera, desde dentro, de cabeza, de cualquier manera. Las estadísticas de Faustinho ahora te las enseño, Alessandro. El Jet, ustedes saben, por su gran velocidad, va a ser un jugador espectacular. Me marca muchísimos goles. Es el máximo goleador de mi equipo con 1,644 goles. I'm going to have the Jet here. You know, he's very fast, strong. He can do a lot of things and he can score a lot of goals from different positions. So he is the top goal scorer of my team with over 16,000 goals. I mean, 1,600 goals.
Y vamos a tener al Furtivo también, que es un jugador que ha marcado muchísimos goles en mi equipo también, ya tiene 350, pero sobre todo, más allá de los goles que ha marcado, es la capacidad que tiene para desmarcarse también. So the Poacher, even though he hasn't scored a lot of goals, I mean 350 is a lot of goals, but he is very good at distributing the ball and at shooting as well. Saludo para Raniel Lima, un abrazo hermano, gracias por estar. So what we're going to be doing today, Raniel, hello from Brazil. I'm glad you're here. So basically we're going to be playing the event, but first let me play at least one or two games with information to see how it works. Hello from Canada, says Darian Yan. Hello man, how are you doing? Same name. That's nice. Like I said, we're going to be playing a few games. Dice Sisoker que tiene Sokolov en nivel máximo. La maneja, pero siempre la pierde. Sí, el Sokolov la pierde mucho, el Furtivo no. El Furtivo es muy bueno a la hora de distribuir la pelota. A veces la pierde también, pero bueno, mucho menos que Sokolov. Vamos a ver aquí qué vamos a hacer con Faustinho. Faustinho, no hay demasiado espacio. Vamos a mandarla por el otro lado para Sierra. Let's see the warrior here. What's he gonna do? Seriously, Fernando? Okay, so I guess he's going offline. Un saludo para Josué también. Gracias por incorporarte a la transmisión. Y bueno, aquí tengo un problema de conexión, así que bueno, ganamos el partido por desconexión del rival. So we won this game because the player just decided to disconnect or whatever, had a problem, I don't know. So we're gonna play against Vinicius now from Brazil, the same place where you are, my friend, you just commented. Vamos contra este jugador de Brasil, y tenemos a Matsumoto saliendo con la pelota. 5-3-2, bueno, está jugando con una 5-3-2, eso significa que nos va a costar un poco de trabajo, porque la defensa de 5 se acomoda muy bien. So if he's playing with a 5-3-2, it's kind of like a good sign that we're gonna have some trouble penetrating that defense, because it's a lot stronger with 5 defenders. So this is a good one for him, great opportunity, this has got to be a goal, and it is. Gol aquí, básicamente se movió muy bien el velocista. Fernando, ¿eras tú? No. No, ese no eras tú. A menos que hayas cambiado la foto de perfil. Haré directo, probablemente sí lo haga, amigo, depende del tiempo que tenga. De todas maneras, yo por supuesto lo voy a avisar aquí a tiempo si lo puedo hacer. Y Alessandro, discúlpame por no ponerte las estadísticas de Faustinho, te las voy a poner ahora apenas termine. Vamos a ver si se mueve aquí bien. Let's see the poacher. Great by that commander. The commander reacted just in time. El comandante reaccionó muy bien ahí para evitar el gol. Qué bien, recuperando Matsumoto, pero con falta, por favor. Again, like I said before, I'm not going to be able to read the comments while I'm playing, so I'm going to read them after I'm done. So los comentarios que me están enviando ahora no los voy a poder leer a menos que pues deje de jugar, porque si no me desconcentro, entonces evidentemente no voy a poder ganar ningún partido. Esto está 0-1 a favor de Vinicius, vamos a ver. Pelota, el mazo muy bien aquí, salió mal a marcar mi jugador y esta puede ser buena. Qué buena recuperación, pero con falta también, por favor. Sí, después jugamos un amistoso. Miren esto que viene aquí. El tiro libre lo paró la barrera, pero por detrás aparece el velocista y esto es gol también. Sí, efectivamente. Gol con Castellano los dos. Y pues, bueno, el primero fue con el velocista, ¿verdad? Let's see a rematch. Let's see what we can do here. Saludo para Daniel Castro. Gracias por incorporarte también. Pues estamos jugando con una 5-2-1-2, probando esta formación a ver qué tal funciona. La he estado usando en los últimos días y me ha funcionado bastante bien. What do you hate the poacher, Lorenzo? Let me know. I want to know. Why do you hate him? See the poacher here in action. Well, that was a commander, so it was really hard to defeat him anyways. Okay, vamos a ver por acá. Balón largo, a ver si llega el protector. No va a llegar por detrás. Esto es gol de nuevo con el velocista. Madre mía, dos veces me han cogido la espalda a la defensa. Wow, la paró el portero, increíble. Well, this was an incredible stop by my keeper. Let's see now what's gonna happen here. The hammer again. Hammers torturing me 2 times already. 2 hammers, 2 goals out of 3. Let's see Patricio here. Vamos a ver Patricio qué es capaz de hacer. Vamos para Sierra por la banda derecha. Okay, the jet is kind of moving in there. Defender came just in time. El defensa llegó justo a tiempo, ese explorador ahí. Y bueno, se está complicando un poco aquí. He fallado algunos pases. No estoy en mi mejor momento de forma, digamos. Vamos a ver qué pasa aquí. See that producer, what's he gonna do? Matsumoto now. So Matsumoto, right? Level A Matsumoto, yeah. Here it is. So let's see Dekic. Well, selected Dekic to do some marking, but he couldn't retrieve the ball, so now he left the space behind him. Let's see this hammer here. Vamos a ver si puedo presionar aquí y recuperar la pelota. Qué bien, recuperó Patricio. Excelente.
Darian, I'll be able to answer your message as soon as I'm done with this game. I don't want to play and talk at the same time because that's not going to be good for me and my game. I'm going to lose. So, or at least I'm going to, you know, make silly mistakes. So this is very stupid right here. Faustino touching the ball with his head. Like, honestly. No había espacio. Faustino dándole la pelota con la cabeza a un jugador. No había espacio ninguno. Vamos a ver, quizás marque un golazo de fuera del área. Vinicius aquí. Ahí está, bueno, casi. Recuperó de milagro ahí Suárez. Vamos a ver ahora si generamos algo, porque verdaderamente nada de nada. Vamos, que tenemos espacio. Vamos, por favor, la gana ese comandante. Pero esto que fue, por favor. Are you serious right now? You have more speed than the commander. You have 10 more points of speed. What the hell are you doing with your life? Vamos a ver qué va a hacer aquí el Jets. El Jets. Vamos a ver si ahora sí reacciona Poacher. Tampoco. Llegó primero el defensa, un intruso. Imagínense ustedes. Nada ha salido en estos primeros minutos. Nothing is working in this first few minutes. Thank you to everyone that's online right now. 22 people connected. Thank you for joining this D-Soccer live stream. If you like what you're seeing, please leave a like. It doesn't cost you anything. And it produces a lot of motivation for me to keep on going with D-Soccer. Si te gusta lo que estás viendo, por favor, 22 personas en este momento, gracias por estar, deja tu like. Recuerda que no te cuesta nada y me produce mucha motivación para seguir aquí en D-Soccer. Vamos a ver qué puede pasar acá. El protector que va a intentar un centro al área, no lo intentó. Ahora sí, el mazo lo va a intentar. ¿Para quién? Para el velocista. Llegará por velocidad. Sí, llegó de nuevo el velocista. Y pues nada. Nada bien este inicio. Realmente, par de derrotas consecutivas. 2 defeats in a row. Let's, you know what? Let's restart the game and see what happens. So Daniel, voy a estar jugando con la 5-2-1-2 y te voy a enseñar de nuevo la formación, because the poacher is selfish. No, poacher is not selfish. That's absolutely not true. Poacher is probably of the forwards you have in the game, the one that's not the best one in that sense, because he doesn't try to shoot all the time. He also passes the ball really good. Score match, what's up? Score match, Mo, how you doing today? So we're trying this formation, 2 defeats in a row. Not a good start, but you know, it's not about how you start, and it's not about the times you fail, it's about the time you actually, you know, succeed and go back again and try again. So this is what we're doing here today. So let me see here, Matsumoto Bulldozer, Cristian Camilo, está usando la 4-2-3-1, so he's using a 4-2-3-1. This game should be a little bit easier, at least to attack. I'm not saying I'm going to win, but it should be a little bit easier to attack because he has only 4 defenders. Let's see. The Jet is kind of moving, but I don't see any space, so I'm going to give it to Matsumoto. Is Roy going to lose him? No, he didn't. Good. Now I have some space for Faustino on the left-hand side. Espacio para Faustino del otro lado. Miren que solito está, absolutamente solo. Cierra por la banda derecha. Cierra, ¿qué vas a hacer? Cierra, controla hacia atrás. No va a poder generar nada de peligro en esta. Vamos a dársela al viajero de nuevo. Let's see the Voyager. Almost. Casi la agarra el delantero ese. Vamos a ver Matsumoto de nuevo. Tiene un poquito de espacio Matsumoto. A ver si se da la vuelta y no la pierde. Qué bien, Matsumoto. Muy bien, el pase para el Jet. ¿Qué? Por favor. El Jet completamente dormido. Un Jet nivel 9 frente a un viajero nivel 10. Por favor, qué lentitud. Terrible here. The Jet had a lot of time and he couldn't make it count. So let's give it to the Warrior on the right hand side. The Warrior. Let's see the Poacher. Let's see how selfish he really is. Look at that. No selfish at all. Passing the ball. He's not trying to only shoot. Faustino. It's gonna be hard to win like this. Va a ser difícil ganar así si están en ese nivel de tontería los jugadores. Finally. Vamos a ver si Novak llega a esta. Qué bien Novak aquí, perfecto. Ahora Matsumoto. Matsumoto, qué bien, sin perder la pelota. Oh, let's see the Poacher. Okay, great. Great pass. Great opportunity. And great goal. Beautiful with Sandberg. Excelente gol con Sandberg aquí. Frente a Cristian Camilo. Vamos a ver si recupera a alguien. No, recuperó. Bueno, quitó la pelota ahí el jugador de mi equipo, pero no pudo hacer nada. Vamos a ver el Jet aquí. No era esa mi intención y perdió la pelota. Mi intención era darle el balón en largo y al final lo controló. Perdió la oportunidad, una oportunidad clave aquí para haber marcado otro gol más. So I was trying to pass the ball to the Jet, like send a long pass so he could run for it, but he just decided to control it and that screwed me up. So great ball retrieved here by my protector, but the Voyager was right there and now hammer
recovering the ball again, but now Romalo, now the protector once more. Let's see if the pressing works. It didn't. Worker. Viajero, ¿qué vas a hacer, viajero? Balón largo al área, pero estaba fuera de juego. What about using two commanders? I don't like commanders. I think commanders are probably the most overrated player in the game. Well, not overrated, not the most overrated, but I really don't like commanders because commanders are really tall and they're really bad in the air in defense. In attack, they're very good, but in defense, they're terrible. Matsumoto. Beautiful goal with Matsumoto here. Excelente gol con Matsumoto y bueno. Vamos a ver si me acepta la revancha Cristian Camilo, a ver si seguimos rodando un poco el equipo, creo que no me la va a aceptar. Dos buenos goles, Matsumoto marcando por su gran potencia y Sandberg también. Usually your power is center defense, it's very selfish, yeah, but it doesn't matter who your defender, I mean, in defense it doesn't matter, it matters in attack. What do I think about Producer? Producer is great, man. Producer is great, but I mean, I think he best works here where he doesn't have a lot of people in front of him trying to take the ball away from him. So that's the main thing. Y me estaba preguntando el amigo sobre el productor. Creo que el productor funciona como mismo funciona el tirador aquí en esta posición en la banda izquierda, sin tener que enfrentarse demasiado a muchas marcas y más bien teniendo algo de espacio para recorrer y después encontrar el pase. You know what? Let's just play the event. Let's see. That's it. Let's play it. Vamos a jugar el evento y que pase lo que pase. Vamos a jugar contra Volcán. Volcán de Turquía. Okay, Volcán from Turkey. Perux, si recomiendo al arquitecto, sí, el arquitecto me gusta, sobre todo por banda también, aunque es un jugador que tiene físicamente es muy bajito y muy débil, así que si tienes al mago, por supuesto pudieras usarlo, aunque yo, por ejemplo, ahora el mago no lo estoy usando porque el tirador me está dando esas funciones. Hello gaming with Adore, how you doing today? Alessandro, el marksman es nivel 8, es mejor que un productor al nivel max. Sí, ya tiene muchas cosas mejores. Por ejemplo, tiene la misma velocidad, tiene más estatura. Por ejemplo, vamos a buscar las estadísticas de un productor. So we're gonna compare the marksman level 8 with the producer level max. So producer level max 30 speed, marksman also 30 speed. Productor y el tirador ambos 30 de velocidad. Santos tiene 20 de estatura y 25 de fortaleza. Faustinho tiene 21 de estatura y 26 de fortaleza, eso ya lo supera por un punto cada uno. So the marksman has 21 height, producer 20, strength 26, producer 25. So he's already better than producer in height and strength, and he's only level 8. So power 26, producer power is 25, so he's better in here too. So el poder, la potencia del viajero, del, mejor dicho, del tirador es mejor ya también porque tiene 26 de potencia y el productor tiene 25 y la habilidad 34, por supuesto que tiene menos. So in skill he has less because he's 34, producer is 40 level max, but response is the same too, 20, y la respuesta es la misma también, 20 para los dos, así que básicamente es un productor mejorado y ahí por ahí está bastante bien. Entonces vamos a jugar el evento ya directamente. Let's see if we can play the event this time and nobody like, okay, so let's bid. I have some gems in here. Okay, so David from United States. 5-3-2. Ooh, this is gonna be fun. So let's see Faustinho. Are you serious, Faustinho? En serio. El pase perfecto ahí delante y no lo puede controlar, pero ¿esto qué es? Terrible, man. Terrible. Let's see if my player, my prowler can do something here. Okay, it's really complicated whenever you have that first, the kickoff, and you can't take an advantage of it because your player is so stupid. Increíble, en ese primera jugada del partido tienes la salida, el saque, que me costó 3 gemas. Y además de eso, es súper importante para intentar atacar desde el primer momento y marcar el primer gol en un evento como este. Y desde el primer momento, regalando la pelota a Faustinho. Realmente increíble, creo que si Faustinho pierde otra pelota más tontamente, lo voy a mandar al banco. Qué disparo, pero qué golazo, wow. Beautiful goal, so 0-1. I'm losing 1-0 already, so I have to go back. Oh, Sierra, almost losing the ball too, that would have been really fun. Si Sierra perdía esta pelota ahora aquí, ambos perdiendo pelota, vamos a ver Faustinho.
¿Qué vas a hacer ahora? Etsy Matsumoto here, Matsumoto. Beautiful pass. Beautiful pass. Come on, Jets. Ooh, I'm trying to give the pass to the poacher. Que estaba solito ahí. Madre mía, que despiste. Try to give the pass to the poacher, but I couldn't. Okay, let's see this one right here. Poacher winning that ball. Beautiful. Ooh, great corner. Perfect. Muy bien aquí, por lo menos logrando un tiro de esquina. Balón al área por arriba. Qué bien ganando por arriba. Novak y Sandberg. Beautiful goal with Sandberg. Beautiful volley. So 1-1. Bueno, estamos 1-1. Ganamos con... O sea, logramos en ese corner empatar el partido gracias a esa gran volea de Sandberg. Vamos a ver qué más podemos hacer. Qué bien recuperando, pero con falta. ¿No? Porque ¿dónde está la falta ahí? Where is the foul? Where was the foul in there? So this is a good one for him too. He's going to try to shoot, I bet. He already scored from there. No, he didn't. Wow, that was surprising. Novak. Great, not giving the ball away. This is going to be a foul, so I'm just going to send the ball long. What? It wasn't a foul? No te puedo creer que eso no era falta. Eso sí era falta. De hecho, iba a soltar la pelota para que... Para poder reiniciar el juego, pero bueno, no fue falta, increíble. Estoy un poco sorprendido por cómo están yendo. Miren esto, increíble. Vamos a ver si Sandberg puede aprovecharse de esta oportunidad. Vamos, Sandberg. Suelta la pelota, por favor, Sandberg. What you gonna do, Sandberg? Oh, serious, man. Are you serious now? Wow, this guy is really not paying attention. Este amigo realmente no está prestando mucha atención porque está regalándome muchísimas pelotas aquí. Vamos a ver este disparo. Matsumoto de fuera del área. Otro corner más. A ver si podemos repetir la fórmula del primer gol. Balón al área. Largo para Christian. Vamos a ver si el Jet gana aquí por arriba. Jet, qué bien. Qué bien el Jet por arriba. Y ahora el mazo. Malísimo el pase. No, sabía que no quería rematar la portería porque el portero la podía parar. Fue un error aquí. Tenía que haber rematado. Should have tried a shot, but... Ooh, beautiful hit by my prowler. Now the poacher. Now the Jets. No voy a tener más oportunidades que ahora acá para marcar el gol de la victoria. Muy bien. Excelente. Wow. This was a very complicated first game, honestly. Partido bien complicado este partido de inicio del torneo. Buscando la medalla 80. We're looking for the 80th. The 80th medal. Okay, so we're going against Ivan from Italy. Ivan is using a 5-3-2 also. Okay, this is my time to play. So Novak, let's do it again. He's using a 5-3-2. So two people using 5-3-2, it's not easy to defeat them. So that's something you need to keep in mind. And yeah, my player is not going to be able to get there. So let's see here what's going to happen. Poacher sending a long ball, probably. Yeah, va a mandarla lejos, lo sabía. Vamos a ver si en lo que controla llega mi protector. Qué bien, llegó el protector para defender. Sin embargo, con falta. Y el Jet va a llegar a rematar. Tiro libre con el bulldozer. Desde ahí puede tirar la portería fácilmente. Y el disparo completamente desviado por arriba. Alright, so 0-0. He shot really wide that one. Let's send it to the other side, to the other hammer, to Christian. Vamos a ver qué va a hacer Christian por acá. A ver, vamos a dársela a Sierra. Vamos a dársela a Christian de nuevo. Christian controla muy bien sin perder la pelota. Y esto puede ser una buena asistencia para el Jet, que va a llegar a zona de remate el Jet. Buen gol con el Jet. Beautiful. Excelente gol con el Jet. Disparo cruzado. Imposible para el portero. Y estamos 1-0. Beautiful shots. Beautiful angle as well to create that space. Angle in the shot, I mean like directly. Straight with the keeper. Okay, what we're gonna do now here? La mandaste lejos, la mandó sos. La pelota no se fue, increíble. Thought the ball was gonna go out of the field. It didn't. So this is still a good opportunity for him. Qué pelota acaba de recuperar aquí Patricio. Madre mía, yo pensé que iba a ser penal. I thought it was gonna be a penalty. I bet some of you thought it was gonna be a penalty too. ¿Qué pensaron ustedes? Que era penal, ¿verdad? Yo pensé lo mismo. Vamos a ver si el Jet llega a esta. Creo que sí, tenemos posibilidad. Vamos a ver. La mandamos al palo de nuevo, pero esta vez no entró. Ok. Now, let's see if we can win this ball back.
Otra pelota larga más. A ver si se demora un poquito en controlar el jet y llega el protector. Va a llegar el protector, pero va a ser penal. Increíble. Otra entrada por detrás que no fue penal. Can't believe this one was not penalty. Man. I mean, good for me, but this game is gonna make me crazy. Sometimes it's penalty, sometimes it's not. Now, again, on the post. Third time on the post, but this time it went in again. Alright, let's keep going. Round 3. Increíble. Tres disparos en el poste, dos entraron, por suerte para mí. Podían haber rebotado todo afuera. Así es, sería la medalla 80 para mí, Daniel. Vamos a ver qué hace por acá el viajero. Balón por la banda derecha. La tiene Sierra. Cierra en el recorte y la perdió. Vamos a ver ahora por acá el mazo que va a hacer. Balón hacia atrás para el merodeador. Un poquito complicado el pase a Mercy. Cristian no la pierde. La perdió Cristian, pero con falta. Let's see. Sierra, here again. So, Faustino. Faustino, don't lose it, please. Let's give it to Sierra once more. This is a lot of people and a lot of defenders. So, let's give it to the hammer on the other side. Let's see what happens here. Hammer again. Now to the other hammer. Touch and pass the ball once, perfect. Now Sierra has a lot of space on the right hand side. So what are we gonna do here? Let's see if Sabre can get there because of his speed. Beautiful. This is gonna be a penalty anyway, so I'm gonna shoot. All right. Beautiful. Great goal. Let's see what we can do here now. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Okay, what are we gonna do now here? Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Balón por la banda derecha. Qué mal aquí. Mal, pésima marca. Dejé muchísimo espacio. I made a mistake here. Again, the Voyager tackling without committing a penalty. It's been awesome, the Voyager, in this game. In this tournament, actually. El viajero ha estado espectacular en este torneo. Ha estado absolutamente espectacular. Dos jugadas, ha tenido dos jugadas clarísimas que hubieran sido penales. No los ha cometido y gracias a eso estamos ganando este partido también. Faustino with the ball on the left hand side. Now I have some space here for the Jets. The Jet is gonna get there. The Jet. There you go. Beautiful. Yeah, nerdy noob. I never play volleyball, man. I never do. I like football. I like football. I like soccer, you know. I think that if you like soccer, if you like football in general, there's no way you can be satisfied playing volleyball. I mean, honestly, that's what I think. Y bueno, lo que me estaba diciendo aquí el amigo Nerdy Noob, que bueno, que por lo menos yo no juego voleibol. Yo nunca he jugado voleibol, honestamente. Yo creo que, bueno, ¿sabes por qué no he jugado voleibol? Porque, bueno, a mí me gusta el fútbol. Yo creo que cualquier buen aficionado del fútbol, y si hay alguien que realmente le gusta el fútbol, yo creo que no puede sentirse satisfecho jugando al voleibol. O sea, me parece que eso no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Así que, pues, es mi opinión, por supuesto. Están libres de ustedes de pensar diferente. Pero yo puedo ganar y he ganado todas mis medallas y todo lo que he ganado en este juego sin jugar al voleibol. Y creo que es bastante lo que he logrado hacer. Así que no es necesario el voleibol para ganar. ¡Qué bueno el pase de Faustino! Beautiful pass here by Faustino and beautiful goal with Matsumoto. Here we go. He's using Ahmed, he's using a 4-3-3, so it's a little bit easier, should be a little bit easier for me to attack. I'm not saying I'm gonna win the game, but it should be a little bit easier because I have 5 players in my defense that also help me attack. See here Matsumoto controlling the ball, losing it as well. Vamos a ver qué podemos hacer por acá, vamos a ver si va a llegar el viajero. Qué bien llegó el viajero, está espectacular el viajero en el evento, espectacular, no ha regalado absolutamente nada. Vamos a ver, el guerrero, pero ¿qué hiciste? Ahora sí, el viajero no regalando nada, pero el guerrero sí, increíble. Terrible here, so this is going to be a long ball, and it's going to be dangerous, but my protector was right there. Now, the difference in level between his players and mine really helped me out in this time, because otherwise the protector wasn't going to be able to get there. Oh, qué bien aquí, perfecto, el pase para el... otra vez en el poste, madre mía, pero ¿qué tengo yo con el poste hoy? What's going on with me and
The posts, honestly, what am I doing today? Okay. Protector, ooh, this time the protector was left in there with no opportunity. Now the infiltrator is gonna send the ball probably to the forward. I'm guessing, yeah, right. Great by my hammer there, Christian, Sea Soccers. La gente de Sea Soccer aquí salvándome ahora, excelente intercepción. Y le repito, estoy ganando este juego solamente por la diferencia de nivel que hay entre sus jugadores y los míos, porque realmente me ha atacado con buenas posibilidades en más de una ocasión. So, here we go, great win again. The main difference in this game was the difference between his players and mine in terms of level, because other players would have been a lot faster and my defenders wouldn't have been able to catch him. So Julian from Bulgaria, vamos a jugar contra Julian de Bulgaria. Fernando Morales, ¿qué? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está todo? No te había visto, estoy jugando los partidos y no he podido leer muchísimos comentarios por acá. Faustino con la pelota para Novak. Novak with the ball, what you gonna do? Let's see. No, I'm not gonna pass it to... Let's give it to the poacher, let's see if we can get that. Poacher, oh, poacher, are you serious, man? Regalando la pelota del viajero y esta puede ser una buena oportunidad. El Jet la está controlando, qué bien, recuperó el protector haciendo una presión espectacular. Vamos a ver, Matsumoto ahora aquí la va a perder también. Madre mía, Matsumoto no puede controlar una pelota de primeras. Terrible here by Matsumoto. It's really hard for him to, you know, touch and pass the ball once. It's really hard for him. He always tries to do an extra thing and it's terrible for me because I wind up losing the ball in a very complicated part of the field. So what are we going to do here with the intruder? Now the Voyager. Voyager is near. Voyager. Voyager. That's a penalty. Yeah. Third time is a charm. You know what they say. Okay. There we go. We're losing again. Vamos a ver qué podemos hacer. Era difícil esa jugada. Realmente el viajero no pudo contrarrestar. Ya estaba en desventaja. Vamos a ver. Perdí realmente. Perdí dos pelotas clave en el mediocampo que al final terminaron costándome. Vamos a ver Faustino qué es capaz de hacer aquí. Faustino. And let's give it to the poacher in the air. Poacher. There you go. Beautiful. Excelente. Por arriba. El furtivo es espectacular también. A pesar de no ser demasiado alto ni demasiado fuerte, es muy bueno saltando. Muy bueno. I was going to say Sandberg is awesome jumping. Awesome, awesome, awesome. He scored... I've scored a few goals with him with headers. He's great at jumping. Okay, what are we going to do here? Matsumoto, what are you doing, Matsumoto? Now the producer is going to send a good ball to his forward. Oh, look at that, my prowler right on time. And now my protector behind him. Now let's give it to... What is going on here, man? Faustino, you're losing the ball, but that's fine. At least it's going to be a throw in for my team. Let me give it to the keeper. Great here by the keeper. Let's give it to the hammer. I didn't see what formation he's using, so... 3-5-2, awesome. So I have to exploit the sides. Tengo que explotar los lados. Bueno, ven ustedes que solo está Faustino por el otro lado, aunque pero Sierra no tiene la potencia para darle un pase para allá. Pero evidentemente hay que explotar eso. Muy bien, aquí el pase por arriba. Sandberg. ¡Qué golazo con Sandberg! Great goal with Sandberg here. A lot of power in that shot. Let's keep on going. Round 6. Vamos a seguir. Ronda 6. Repito, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran preguntarme, aprovecho cuando no esté jugando para preguntarme. Un saludo para Ricardo también. So if you have any questions or anything you want to tell me, just go ahead and ask me while I'm not playing. Because if I'm playing, I'm not going to be able to answer your questions because I'm going to lose. And this event is really, you know, in this event it's necessary to concentrate. Si estoy jugando el evento, amigo. Vamos a ver qué hacemos por acá. Pase largo, muy bueno. Vamos a ver si llega Suárez. Llegó Suárez, la recuperó, pero después la regaló. La dejó tirada ahí en el área, Suárez. Sokolov con la pelota. ¿Qué va a hacer Sokolov? Mandando un balón alto por arriba. ¿Qué va a hacer el velocista? A ver si marca desde ahí. Sería un golazo. No creo que pueda disparar bien. Qué bien recuperó por detrás, pero bueno, llegó Sandberg. ¡Qué atajada del portero! Was an incredible stop by my keeper, by the stopper. Awesome. Now, Matsumoto, perfect. So let's give it to Faustino. Faustino. Faustino with a little bit of trouble to control that ball. So let's try to give it to the Jet. Oh, terrible pass. I didn't know that Dekic was right there. Just trying to do this. Oh, great ball retrieved by my hammer, but not possible here. Let's see. He's using a 5-2-1-2, so it should be a little bit harder to penetrate his defense because he has a lot of people in defense. So great opportunity here for him.
Sosa, the forward is completely alone in the edge of the area. El delantero estaba completamente solo cerca del área. Miren esto, qué buena recuperación ahí. Sandberg ya se estaba relamiendo para poder disparar. Y vamos a dársela a Miss Sandberg ahora por el lado derecho. Sandberg se demoró una eternidad para controlar esa pelota. Era difícil controlarla porque estaba muy alta. It was a little bit hard to control that ball, to control that pass, because it was a little bit high. So I'm not gonna, you know, blame Sandberg for that too much. Great ball retrieve with a foul. Okay, so it's been 1 minute, no goals. And no goal scoring opportunities neither. So Suarez winning this ball back. I'm just gonna send it long, honestly. There's nothing I can do about that. Okay, let's keep going then. Vamos a ver qué está pasando aquí. Se está demorando muchísimo este partido, no me he podido anotar. Vamos a ver qué podemos lograr con la presión ahora de Matsumoto. Tampoco va a llegar a ver el mazo. Let's see the hammer doing some pressing here. Not gonna be able to get there neither. Cristian, me está mandando sustituto, ya veo, pero qué oportunidad aquí para Sokolov. Muy buen gol. Cuando no me deja dar el pase. ¿Cuándo fue que no me dejó dar el pase? Bien por acá, por la derecha. Vamos a ver Sierra. Let's see Sierra on the right hand side. Found Novak here. What you gonna do? Faustino, come on, don't lose that ball, Faustino. Beautiful. Let's see if Sandberg can win this one in the air. Sandberg, beautiful. Beautiful, 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 beautiful goal with Sandberg. Por arriba Sandberg es letal. Es letal por arriba Sandberg. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Balón largo. A ver si recupera. Sierra. Sierra, a ver si recupera. No pudo recuperar. Aguantó muy bien ahí su jugador. Ok, great ball retrieved by my explorer here, not by my Voyager. Oh, great opportunity here for Sandberg. Great ball retrieved again by my Voyager. Let's see Matsumoto. Matsumoto, ok. Let's give it to Faustino on the other side. Faustino, Faustino, what you gonna do? Ok. Let's find the Voyager again. Good. Without losing ball, I like that. Actually, I'm gonna give it to Novak. Not to Faustino again. It wasn't that strong of a pass, so I'm guessing we're able to control it. Now Novak again. We don't have a lot of time left, but the jet is moving, so come on. Come on! Woo! Damn, this one was a little hard. Okay. Un poquito complicado este. Cristian, no podemos jugar todavía hasta que se acabe el evento. Okay, so let's keep going. Semifinals against Will from United States. Unas semifinales ahora. 35 personas mirando el video. Muchas gracias por eso. Si te gusta lo que estás viendo, deja tu like. Recuerda que no te cuesta nada y me produce mucha motivación para seguir aquí en D-Soccer. So thank you for watching the video right now. 35 people watching it currently. Faustino doing the same thing again. Are you serious? Para tirar a ras de suelo, Harold, tienes que dejar deslizar el dedo, pero dejarlo deslizado. O sea, no puedes hacer esto. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Recuperación, ¿no? Faustino ya me ha regalado dos pelotas ahí a principio de partido. Es verdad que ha tenido buenas acciones durante los partidos, pero es que me ha regalado dos pelotas ahí. Cuando logro el saque, que Faustino regale una de esas pelotas, es terrible. Ok, what we're gonna do here now? Great opportunity for him, the speedster Dubois. Great by my keeper. Estoy jugando contra tu amigo Will, dice Juan Carlos Olivares. Bienvenido, Juan Carlos. No sabía que estabas conectado. Gracias por unirte a la transmisión. Placer contar contigo. Yo sé que tú hace rato pasaste por las 80 medallas, pero yo puedo llegar a tener 80 si gano este evento. Muy bueno el pase para Sandberg. Y vamos a tirar a ras de piso. Muy buena la parada del portero, increíble. Vamos por arriba. ¿Qué opinas del nuevo superjugador? Bueno, según estaba viendo la... Oh, madre mía, Matsumoto, ¿qué hiciste? Casi que regala. Matsumoto... En el área, cada vez que le hago esos pases, casi nunca dispara de primera. Y cuando controla, muchas veces se la regala al portero. Most of the times, whenever I do this type of play, you know, I send across to a very top player, and then that top player with the header kind of like gives an assist to any player that's near goal to help me win that and score a goal in that corner.
Usually Matsumoto is not good at that. Great here by the speedster. Dubois, now you have to score that. I can't believe you missed it. No te puedo creer que te hayas comido esa. Vamos a ver, todavía tienes posibilidad. El pase, muy bien aquí, excelente la recuperación. Vamos a ver si Faustino me ayuda a generar algo de peligro. Qué bien, sin perder la pelota. Vamos a ver, tenemos al viajero solo por la banda derecha. A ver si aunque sea le hacen falta. Nada de falta. See the warrior, let's see if he can make up his mistake. Oh, muy bien aquí el viajero recuperando de milagro, de casualidad. Almost by chance, you know, by mistake, the warrior winning that ball back. So let's give it to the hammer a little bit closer. So Will's using also a 5-2-1-2. Let's see the Jets. Let's see the Jets. Okay. What about now? Another opportunity for the speedster. This has got to be the one. Well, great ball retrieved by my protector. Novak. Novak's not going to be able to get there. So Faustino once more. Nobody's on the right-hand side, so I'm going to give it to Christian again. Now to Sierra. Vamos a ver si llega ahora el Jet por velocidad. Sí va a llegar, perfecto. Perfecta la llegada del Jet. El disparo fuerte. Imposible para el portero. Beautiful. Let's play the finals. Vamos a jugar la final. Contra Javier de Argentina. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si Faustino no me decepciona esta vez. Si me toca salir. A ver, vamos a ver. Faustino. Faustino, por favor. Despierta. Faustino again. Okay. Good. Faustino with the opportunity. Let's give it to Novak. Touching the ball once. Beautiful. And now the Jet has some space, but I'm going to give it to Sierra on the other side. He's using a 4-3-3, so it's theoretically should be a little bit easier to find spaces in this defense. Great goal by Matsumoto. Muy buen gol con Matsumoto aquí para comenzar. Y vamos a ver qué podemos hacer por acá. Oh, great ball retrieved here by my Jet. He gave the ball away. Vaya, me regaló realmente esta oportunidad. Y vamos a ver si Matsumoto llega a rematarla. Matsumoto. Efectivamente. Llegó muy bien Matsumoto. Y se definió el evento. One more time. I want it. Beautiful, beautiful, beautiful. Let's see what we have here. Vamos a ver qué me dan hoy porque últimamente lo que me han dado ha sido un desastre. Por lo menos para el guerrero. Qué bien, el guerrero está casi max ya. Tenemos 4569 cartas. So the warrior is almost max. Efectivamente, la medalla 80. Gracias, Alessandro. Gracias. Thank you, Lorenzo, also. So here we are, 80 gold medals. So anyone that wants to play, let's go ahead and play. Gracias, Daniel Castro. Gracias también. Thank you, Nerdy Noob. Thank you for that. Thank you to Lorenzo. Thank you to everyone. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por el apoyo. And yes, we're going to play. So Lorenzo, send me the friend request and we're going to play right now. So I'm going to be playing with you guys if you want to play. Vamos a estar jugando amistoso si ustedes lo desean así. Vamos a estar por lo menos aquí hasta las... dentro de más o menos una media hora, un poquito más quizás jugando amistosos. Gracias Harold también por la felicitación. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a abrir este paquete a ver si me dan algo para Sierra, que estoy... bueno, me lo dieron para Faustino, no está mal. Quiero subir a Sierra a nivel... a nivel 8 cuando sea posible. Hello, Lorenzo. I was playing with Lorenzo this morning. He's very good. I mean, very, very interesting games. And he won 3 and I won 3. So it was awesome. Vamos a ver Sierra atrás ahora. Déjame activar el chat, okay? I can activate the chat. So he's using a 3-5-2. Again, like I said, whenever you have three defenders, it's not easy, but it's a little bit... you know, you're more likely to receive goal scoring opportunities because of that. See how alone Sierra is on the right hand side. Vieron que solo estaba Sierra a la derecha, precisamente porque su defensa me dio esa posibilidad. Qué madre mía, bro. La mandé ahora al poste de nuevo. ¿Cuántos postes? ¿Cuántos? ¿Ustedes han llevado la cuenta de los postes que llevo ya? How many times I've sent the ball to the posts? Like, are you
keeping score? Because honestly, I think it's a lot of times. Let's see. Oh, beautiful here by my player. If I can give it to Matsumoto here. Matsumoto, beautiful. And now Sierra has a lot of space. Probably sent a good cross. Let's see if the Jet can get to this one in the air. The Jet. And the... No, te puedo creer. Otro poste más. What is going on, man? Another post. ¿Cuántas veces la voy a mandar más al palo? Increíble. Por arriba ganó aquí muy bien ahora Dekic. Great ball retrieved by Dekic. Now, again, look. That's what I'm saying, that three defenders is not good, because look how much space Sierra has on that side. Sierra. Serious, man. Are you serious? Regalando una pelota ahí, increíble. Vamos a ver aquí si marca el gol. Increíble, dos oportunidades clarísimas. Y otra vez la mandó al palo también, increíble. ¿Qué está pasando en este juego? Let's see if the bulldozer can get to this. Okay, Christian. Okay, Novak. Vamos. Vamos que hasta cuándo va a ser esto. Vamos a marcar un gol ya. Let's see the poacher again. Novak. Faustinho. Pensé que iba a salir esa pelota. Miren, tiene espacio. Tiene espacio Sabre aquí para controlar la pelota e intentar el remate. Penal. Penalty. Penalty, 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 and the goal, first one. Vamos a hacer la presión con el Jets. Okay, now the hammer. Again, the hammer. Protector now. Y le repito lo que les estaba diciendo. O sea, yo no estoy diciendo que con 5 defensores siempre le vas a ganar a los que juegan con 3 defensores, pero tienes más posibilidades de crear oportunidades de peligro. Vean ustedes que yo he marcado un gol, sí, pero ¿cuántas oportunidades de peligro he generado? He generado 2 más además de esa. Ahora, bueno, tiró un centro al área con el mazo. Difícil que el protector pudiera ganarle a ese mazo. Pero bueno, se está moviendo ahora Sandberg. Vamos a ver qué tal. Esta oportunidad, great, here by Sandberg. And let me give it to Faustinho, because Faustinho again, Faustinho, Faustinho. Faustinho, what are you doing, man? Just pass the ball. Stop lurking around with it. Now Suarez with the ball. Suarez. Ooh, what a great opportunity. Fourth opportunity in this game. Fourth goal-scoring opportunity. If you don't finish the goal-scoring opportunities you have, it's almost impossible you're going to win. Si no finalizas las oportunidades de gol que tienes, pues es muy poco probable que vayas a ganar. Y aquí, pues bueno, Lorenzo debe ganar con esta. Vamos a ver, disparo seguro al otro palo. ¡Oh, qué bien, paró mi portero! Y me quedan 10 segundos para remontar. Let's see, Sierra. Come on. Novak. Beautiful. Matsumoto. Sandberg. Era muy difícil realmente mandar un balón largo ahí, no quería arriesgarla. Bueno, empate de nuevo. Jessica me está preguntando, ¿el nuevo jugador es una mejora del comandante, como bien dice Harold? ¿Alguien más quiere jugar? Si es así, por favor, envíenme solicitud ahora mismo en el juego, que voy a estar jugando con todos los que estén presentes. Somebody else wants to play, go ahead and leave me a request in there. What are you waiting for? Are you waiting for me to choose where I'm gonna send it to? Just shoot. I think you're doing that, so just in case, I'm gonna change the screen, my friend. Creo que estás esperando, Lorenzo. Creo que estás esperando a esperar a ver para dónde tira el portero, así que no te voy a dar la posibilidad más. Así que seguimos en los penales. Lorenzo y yo estamos en penales. Lorenzo and I are in the penalties.
En Christian está mandándome ya Christian una solicitud para jugar. Ahora voy a jugar contigo, amigo. Vamos a ver. Y se acabó esto en penales. Muy bien. Vamos, Lorenzo, let's play the second one. Second penalty shootout, I win against you. Alright. Let's keep going. Let's keep going. Let's see if this time I don't send the ball to the post. Vamos a ver si esta vez no le mando el balón al poste. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Presión. December. Ahora Dekic, el protector, mandando un balón atrás. Para el Mazo. Qué bien recuperó ahí Matsumoto. Excelente. Atento Matsumoto. Vamos a ver con cierre ahora por acá. Muy bien. Vamos a ver si el merodeador me ayuda aquí a crear algo sin perder la pelota. Excelente. Vamos con el Mazo ahora. Por el centro no me gusta atacar cuando tengo esta formación. Así que vamos a ver si podemos darle este balón a Faustinho. Qué bien. Tiene espacio Faustinho. Vamos, Faustinho, controla y pasa. Vamos a ver si por arriba puede llegar el Jet a esta. Vamos a ver el Jet salta, qué bien. Y esta vez si no la vamos a mandar al poste, ¿eh? Paulo Lores. Sí, sí, te acepto la solicitud apenas termine acá, amigo. Tengo que jugar con Cristian también, que me estaba pidiendo para jugar. Alright, let's keep going. Protector. Ok, Hammer, ok. I'm gonna do one thing. I'm gonna send both these players here to press, so the Hammer covers their space. Okay, let's see what we're gonna do here. The Hammer has a lot of space, so the Hammer, this is gonna be a great goal. Oh, beautiful goal. Beautiful goal. Le dejé muchísimo espacio ahí cuando mandé a marcar al protector. Así que, excelente gol de Lorenzo. Vamos a ver por acá qué hacemos con el viajero. Vamos a ver si el Jet llega a esta. Jet. Ooh, he took a little bit longer. But Sandberg. Okay, this is a free kick. I tried to score a goal with Faustinho. It was a little bit complicated. So let's keep going. Vamos a ver qué podemos hacer. Recuperación. Qué buena recuperación ahí de Christian. Christian está jugando muy bien. Now, let's see Dekic here. Novak. I don't have a hurry. I'm not in a hurry, so I'm gonna take my time. Great here by Faustinho. Let's see the poacher now. Poacher. In the air, poacher. Ooh, que mierda. Okay, so he's an intruder over there, so I'm gonna take that into account next time. Okay. Let's see what we can do here. Let's send my protector to do some pressing. Oh, okay. Terrible mistake here by him. He just basically gave the ball away directly to my player. So I'm going to give it here to Matsumoto. Matsumoto, great skill by Matsumoto. Excelente la habilidad aquí de Matsumoto. Y vamos a ver si el Jet por lo menos llega a línea de fondo e intenta el remate. Vamos a ver si se puede. Un poco complicado desde ahí. So vamos a mandársela directamente a Sierra, que está llegando. Excelente el recentro de Sierra para Matsumoto. Ahora Matsumoto, ¿qué vas a hacer, Matsumoto? Pero ¿qué estás haciendo, por favor? Vamos a ver Faustinho. Muchísimo espacio también para Faustinho. Llega a línea de fondo Faustinho, ¿qué vas a hacer? Vamos, Matsumoto, por favor, ¿estás ahí? ¿Qué estás esperando? Balón por abajo, rasante, fuerte, ya. ¿Hasta cuándo? All right, let's keep going. ¿Alguien más que quiera jugar? Creo que Christian quería jugar también. Vamos a ver Christian. Otro con el que he tenido muchísimo trabajo para ganar también. Let's go, Christian. Oh, Alessandro me está mandando solicitud. Se te adelantó Alessandro, Christian. Vamos con Alessandro. Otro de los amigos que siempre está. Muchísimas gracias, Alessandro, siempre por tu apoyo. Daniel, te voy a aceptar solicitud apenas termine de jugar con Alessandro y contra Christian. Porque ya ellos estaban pidiéndome jugar desde el principio. Faustinho, opción de muy bien aquí para Faustinho. Vamos a ver si este pase le llega al Jet. Excelente el pase para el Jet. Intentamos un disparo fuerte. La sacó el portero, la mandó por el otro lado. Qué bien recuperó la defensa. Y Faustinho es el que está ahí. Ok, so he's using a 5-2-1-2. It's gonna be a little bit more complicated. Qué bien recuperó el Jet aquí. Pero bueno, no pudo terminar la final. Protector. Okay, what are we gonna do now here? Great ball retrieved by my protector. And let's send the ball to the other side. Let's give it to the warrior. Let's give it to Sierra on the right hand side. Great ball here by Sierra. Now let's give it to the hammer.
Vamos a seguir moviendo un poquito la pelota a ver si encontramos los espacios en la defensa de Alessandro. Un poquito de espacio aquí para el Jet. Creo que va a poder moverse bien y llegar. Sí, que bien el Jet. Por su fortaleza. Let's see what he does now. Let's see the poach. Ooh, penalty. I didn't see that. Yeah, you didn't beat me, Lorenzo, so maybe next time. It doesn't mean you're a bad player. It just means that you didn't beat me. That there's nothing wrong with that. You're a very good player, honestly. I've said that. I've told you that before. And I wasn't in my day neither. Like, four goal scoring opportunities I had, and I only scored one goal. Yeah, that's not my day, so. It's like I said, my friend, if you have a defense of three, you're gonna receive a lot of goals. That's exactly what happened. Es lo que le estaba diciendo a Lorenzo. Cuando tienes una defensa de solamente tres jugadores, vas a recibir muchos goles. Porque tu equipo está constantemente en inferioridad numérica. Buen gol aquí con Sabre. Se generó muy bien el espacio. Eso es una cosa que hace muy bien Sabre. Generarse el espacio a través de avanzar. Avanzar cerca del portero. Muy bien por acá, a ver qué vamos a hacer. Nacho, protector. Ay, por cierto, repito, los que estaban hablando, you need to have fast players in defense. Well, I don't have fast forwards, except, you know, the Jet, but the Poacher is not fast. He's only 38 speed, so. Okay. Let's see Suarez. Suarez here. Suarez, what you gonna do? This is gonna be a foul, so I'm just gonna send it to Sierra. Okay, Sierra, beautiful. Vamos a ver Cristian qué va a hacer. Vamos a ver Novak, si llega a esta, que bien llegó Novak, excelente. Y vamos a mandársela a Sandberg. Que va a tirar un centro, Sandberg. Matsumoto, great. Excelente equipo Matsumoto, llegó por su fortaleza a rematar esa pelota. Alright, here we have Sandberg. Now the bulldozer. Doing some pressing. Okay, great ball retrieved by the Warrior, but there was a prior foul. Sí, Carl, por supuesto. Envíame solicitud, jugamos un partido. Ya tengo pendiente a Daniel Castro, que tengo que aceptarle la solicitud. Y también tengo pendiente a Christian, que hace rato que está pidiéndome para jugar. Qué bien, recuperó aquí por arriba. Sierra, excelente. Vamos a ver el viajero. ¿Qué va a hacer el viajero? Vamos a ver, viajero. Espacio. Vamos a ver Sierra ahora. Si Sierra on that side. Let's give it to the Voyager once more. And let me give it to the Poacher. Some space the Poacher. What you gonna do? Oh, great ball retrieve again by the Voyager. Oh, terrible pass, man. I wasn't paying attention. Faustino. What you gonna do now, man? Great by Faustino here. Now the hammer. Christian. Christian, que viene tocando de primeras. Vamos de nuevo con Faustino. Ok. Vamos a darse la sierra. Sé que estoy moviendo mucho la pelota, pero el objetivo es encontrar los espacios a través de ese movimiento de la pelota. No solamente moverla porque sí. Miren aquí que bien la pelota tocó de primera Matsumoto. Great here by Matsumoto. And now the Jets with some space. The Jets. And great goal by the Jets. Beautiful. Buenos partidos, Alessandro. Esta vez me hiciste un poquito menos de resistencia que las otras veces que realmente hemos podido jugar. Creo que quizás debías hacer algunos cambios en defensa. Thank you, man. Yeah. Están ustedes ahí fajándose con Harold. So, Lorenzo, yeah, you may need to use fast players. It's gonna be better for your team. You're gonna improve a little bit more. At least one fast defender. Because if you notice, oh, are you serious now, Novak? If you notice my team, I don't have a lot of fast defenders. I only have one fast defender, and that's the Voyager. And it's not even that fast. It's only 37.
Defenders is not, it's not a matter of how fast they are, it's just a matter of where, how you use them. Muy buen gol aquí con Mark Misael, con su jugador, con su capitán, para abrir el partido. Apenas 1 minuto y 43 segundos y está ganando 1-0. Excelente inicio de partido, vamos a dársela ahora a Sandberg, a ver si llega por acá. Sandberg la bajó, Sandberg, sí, qué bien. Cierra con la pelota, muy bien. Vamos a mandarla atrás para Nova. A ver si ahora sí no la pierde Nova, porque en la jugada anterior del gol hizo un regalito terrible ahí. Vamos a ver Faustinho de cabeza, qué bien. Matsumoto. Qué bien se acomodó Matsumoto ahí para rematar y vamos a darle duro, bien. Excelente gol con Matsumoto desde fuera. Seguimos por acá. Let's keep going. 1-1. It's been an intense game. Only 1 minute and 26 seconds and you already have 2 goals. Sandberg, good. Let's give it to the marksman. Let's give it to Faustinho on the left-hand side. Faustinho here again. Okay. Poacher has some space. Poacher. Poacher. Bueno, el Jet va a llegar por velocidad, así que se la vamos a dar al Jet. Excelente. ¿Cómo estás, Luigi? Un abrazo, hermano. Gracias por estar. Lorenzo, ya jugué contigo ya. Vamos a jugar en el próximo... O más tarde, si quieres, jugamos. Sorry, Mark James. Try to send me a request, man. I deleted some friends today, so you may show. So, go ahead and do that. What are we gonna do here? Let me do some pressing with the Prowler. Oh, the Voyager got there right on time. Vamos a dársela al Bulldozer por acá. Muy bien el Bulldozer, excelente. Balón atrás. Faustinho, digo... Patricio, ya no sé lo que estoy diciendo ya. Este sí es Faustinho, ahora por la banda izquierda. Great here by Faustinho. Now the Jet is kind of moving, so let's see what he can do with that. So Mark James, that you, right? That profile picture? So that's good news, man. It means we're gonna be able to play after a while. Matsumoto again. Madre mía, ¿qué tengo yo con los postes hoy? Sigo tirando balones a los postes, increíble. Ok, send a long ball. Carsar, también me están viendo solicitud, Carsar. Todo el mundo me está viendo solicitud. El primero que encuentre cuando termine de jugar con Mark, el primero voy a jugar con ellos. Vamos a ver qué viene aquí, cierra bajándola. Excelente, sin perder la pelota. Se está moviendo Patricio. Vamos a ver si llega Patricio a rematar. Increíble. Tiene poca potencia Patricio, pero miren eso. Llegó a rematar al defensa. Increíble. Balón largo. Balón fuera. Matsumoto. Faustinho. Let's see Sierra on the air. Come on, man. Jump. Jump. You serious, man? Jump. What the hell are you doing? No saltó. No quiso saltar de Sierra. Parece que no le daban las piernas. Qué buena recuperación, pero bueno, la mandó lejos. Hubiera sido un golazo ese desde atrás con Patricio, llegando desde atrás. Qué bien Patricio recuperando de nuevo. Patricio está a un nivel espectacular en este evento, realmente. O sea, en este evento no, en el día de hoy. Vamos a ver, Matsumoto. Sandberg tiene algo de espacio. Sandberg. No la regales, por favor, Sandberg. Esto es penal. Voy a rematar de todas maneras, pero es penal. And... la paró también, increíble. Pero ¿hasta cuándo es esto? Matsumoto again. Bueno, hasta ahora. Finalmente puedo marcar un gol con Matsumoto esta vez. Alright, let's keep going. See if we can win this. 38 seconds left. Alright, here we go. This is a good opportunity for his speedster, but my Prowler was right there. He was ready for it. I could read what you were gonna do. So, Mark, realmente pude leer lo que estabas haciendo. Interpreté que ibas a darle el balón al velocista, por eso toqué al merodeador. Y por eso es que es tan bueno tener al merodeador ahí atrás. Porque cuando tienes un jugador con esa reacción y lo logras seleccionar a tiempo, pues básicamente vas a parar muchísimas oportunidades de tus rivales. Por ejemplo, aquí mismo, creo que se la vas a mandar de nuevo. Esta vez no me funcionó bien el radar. Bueno, balón atrás.
por la banda derecha, vamos a ver. Por mi banda derecha, por la banda izquierda de él. It's gonna be a good opportunity. Let's see what you're gonna do with it. Oh, great opportunity. The speedster with a penalty. Okay. Alright. 1-1. Estamos 1-1. Vamos a ver. Vamos a darle el balón a Sierra. Vamos a mover un poquito la pelota. Me queda poco tiempo. Sierra, ¿qué estás haciendo, por favor? Me queda poco tiempo. A ver si no la pierde ahora. Patricio. Ay, ay, ay. Manera de regalar la última, los últimos segundos de partido. Darle el balón a Patricio. Buena oportunidad todavía. Todavía puede marcar el gol de la victoria ahí con el velocista. Miren qué bien. Va a ser un tiro libre si lo marca. Con el velocista de nuevo. Buena oportunidad. Pero bueno, se fue fuera. Penaltis también. Bien tirado al centro por Mark. Muy bien. Excelente. Gol con Alessandro. Este es Alessandro también, el de acá, ¿no? Ok, great stop. Penalti también, me paraste otro penal también. Esa es otra opción importante en el partido. Pues bueno, 1-1 contra Mark. Harold, enseguida voy a jugar contigo también. Y pues seguimos. Seguimos acá. Partido de revancha ya. Estamos 1-1. Uno lo gané yo, otro lo ganó Misael en penales. Vamos a ver por acá. ¿Qué va a hacer Sierra? Sierra con la pelota. Sierra, ¿qué vas a hacer? Sierra, ¿qué vas a hacer? Sierra para... La regaló ahí Sandberg. Vamos a ver si recupera. No, no va a recuperar. Ok, let's keep going. So the hammer doing some marking. He's not going to be able to get there. Now the speedster is going to get there. The speedster, let's see if the prowler can get there before. Oh no, it wasn't the prowler, but it was my protector. So now Sierra. Now let's give it to Faustino. He's using a 5-3-2, so that's why it's a little bit complicated to create goal scoring opportunities. So, great here by the hammer, which we're gonna do now. Now, Matsumoto, Faustino. Good, Faustino now. Oh, Sandberg is not moving, so I'm not gonna give the ball to him. I know he's not gonna be moving. Okay, so Sierra once more. Again, the hammer. Vamos a ver qué puede hacer aquí Matsumoto, si no la pierde. Matsumoto, regalo la pelota a Matsumoto, por favor, Matsumoto. Qué regalito acabas de hacer, madre mía. Ay, Matsumoto, ¿cuántas más vas a regalar, Pipo? Another gift by Matsumoto. This is a very good opportunity for him. Let's see if I can stop him with the marksman. I did, good. Because it was going to be a very clear goal scoring opportunity. Now, what are we going to do here? The Jet doing some marking. It's not going to get there. Okay, now the hammer. Neither. Man. Great ball retrieved here by Faustino. Come on. Serious, man. Novak. Faustino, come on, run, man. Give me something. Vamos, Faustino. Por favor. Are you serious, man? Por favor. Qué nivel de tontería, qué nivel de estupidez. Madre mía, a ver si alguien puede hacer algo por este equipo, porque la verdad es que, bueno, mira, Matsumoto, qué buen recorte aquí. Disparo fuerte abajo. Imagínense ustedes, es que... No vi el amigo que me preguntó ahí el amistoso. Yeah, like I was telling Lorenzo this morning, whenever you're playing and everyone is losing ball, like stupid balls, like players you see, they're losing stupid balls. It's really hard to win like that. Whenever your players are not behaving the way they're supposed to. Okay. He's moving the ball around very well. He's trying to find some spaces and he's finding them. Oh, great here by the commander. Speedster again. It's gonna be a goal. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Excelente oportunidad aquí de Marque. Bueno, la dejó pasar. Vamos a ver, vamos a hacer algo diferente porque... Oh, estaba. No me di cuenta que ese defensa estaba ahí. Porque de todas maneras sabía que lo iba a perder.
Vamos a ver, estoy ganando 1-0, se está acabando el partido, tengo que mantener la ventaja como sea. I'm winning 1-0, so I have to try to find a way to keep this advantage at whatever it takes. So, great opportunity for his speedster. Now, qué tremenda oportunidad aquí para su jugador. Vamos a ver, tengo una amenaza este gol. Lo que decía, tengo que mantener la ventaja como sea, no pudo ser. Vamos a ver si Faustinho aquí me ayuda a generar una ocasión de peligro. Vamos a ver, Faustinho. Nadie está ni cerca de ahí, ni remotamente cerca. Madre mía, y este regalito ahora. Otra tanda de penalti más, pero por favor, qué aburrimiento. Bueno, díganme ustedes qué les está pareciendo lo que está pasando en el video. What are you thinking of what's going on in this video? Keep, you know, tell me right now in the comments. I want to know what you think. I want to know what you think I've been doing good and bad here. Lorenzo, I already played with you, man. A lot of people want to play, so this is basically for everyone that wants to play. Are you serious right now? All right, let's see what happens. BS is happening, right? Yeah, it is. It is, Mark. It is BS. Oh, are you serious now? The ball just went right in front of his face. Incredible. So we already played, I don't remember. Did we play already? Yeah. So he won both of them via penalties. So good job, Mark. Mark Misael. Buen trabajo ahí. Vamos a ver Christian. Vamos a jugar contra Christian. Cristian Ortiz, sí, por supuesto, envíame. Envíame solicitud y jugamos al amistoso. Voy a estar aquí hasta por lo menos dentro de unas 15, 20 minutos más jugando partido con ustedes. Ya me está enviando Carzal también. Así que voy a jugar con él también. Es de 3 ganar 2, así que vamos a ver qué pasa. Vamos contra Cristian. Está jugando con una 3-5-2, Cristian. Vamos a ver. Para luego, también Mark James me está pidiendo hace rato para jugar, así que vamos a ver. ¿Con qué alineación está jugando? Con una 3-5-2. Vamos a intentar aprovechar los espacios. Let's see if we can find a way to take advantage of those spaces. All right, guard with the ball. No, great ball retrieved by my player Suarez. Now Novak. Now Matsumoto. Now Dekic. Matsumoto again. Matsumoto no se le puede dar una bola un poquito adelantada. Tiene que dársela al pie. Matsumoto, you shouldn't give a ball when it's, you know, even if it's a little bit ahead of him. No, he's gonna lose it. Oh, great opportunity here para Sandberg. Excelente oportunidad aquí para Sandberg. Y esto es gol. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Wow. Vamos a dársela al portero a ver qué pasa. Novak, te carga bien, por favor. Excelente. Vamos a ver el mazo por acá. Cristian, el mismo jugador de Cristian. Vamos a ver, Faustinho. Por la izquierda, Faustinho. Qué lentitud para reaccionar. Madre mía, Faustinho. No me queda nada para sentarte, de verdad que sí. ¿Cuántas veces, cuántos balones ya has regalado? Yo te voy a sentar a ti. Voy a poner al mago. Porque la verdad es que me estás ya sacando de quicio. No, al mago no. Voy a poner a otro jugador con un poquito más de reacción. Voy a poner al motor. Porque ya es demasiado, Faustinho. Ya es demasiado contigo. Okay, great opportunity here for the Jets. Oh, beautiful pass. And beautiful goal. There you go. Ay, Faustinho. Faustinho. Sigue regalando pelota, Faustinho. Vamos a ver si regalas esta también. A ver. Okay, Christian. Header. Beautiful. Matsumoto. A lot of space here for Sierra. Sierra! Serious now! No toca de primera. Aquí nadie toca de primera. Los jugadores que siempre tocan de primera no tocan de primera. ¿Pero esto qué es? Okay. Great
ball here by my defender. Vamos a ver si podemos ganar esto, porque la verdad es que hoy es increíble. No, no dejan de perder pelotas. Vamos a mandarle un balón largo al Jet, a ver si, no sé, si le da por mandar un centro. O a ver qué va a hacer. Regaló, ¿no? Ni siquiera un corner, increíble esto. Cuando no está para ti, es por gusto. Let's see now. Matsumoto, again. Protector, once more. Casi la pierde ahí, casi la regala el protector, digo el explorador. Vamos a ver, me queda un poquito de tiempo todavía, a ver si alguien gana esta por arriba, vamos a ver. El mazo no va a llegar. El Jet va a mandarle un balón largo, efectivamente, eso es lo que pensé. Vamos a ver si llega Patricio, que bien, llegó Patricio para recuperar, excelente. Y vamos a dársela a Sandberg, que está desmarcándose por ahí. Vamos, Sandberg. Sandberg, ¿pero qué hiciste? Por favor. Así no se puede, verdaderamente. Con estos jugadores regalando las pelotas así por así, es muy difícil ganar. Okay, what are we gonna do now? An intruder. Long ball. Vamos a ver el portero que va a hacer, a ver si la devuelve de primeras. A ver si Novak la suelta rápido. Novak, suelta. Increíble esto. Buen partido de Christian, verdad que sí. Pero es que mis jugadores están a un nivel. Es triste lo que se está viendo en el campo. Muy triste. Vamos a ver Matsumoto, a ver si no la regalas ahora tampoco. A ver. Tampoco me lo he dado. O sea. Sandberg, tampoco te mueves. O sea. Increíble esto. Hasta mañana vamos a estar aquí. Esperando que reaccionen. Vamos a ver. A ver si alguien llega a la marca ahí. Vamos a ver el mazo, a ver si llega a la marca. Tampoco va a llegar. Sí, claro, efectivamente. Cuando me mandes a amistosos jugamos. Pero no, no he podido. Déjame terminar primero aquí con Christian. Falta aquí sobre el guardia. Esto va a ser tiro libre. A menos que, bueno, se recupere el balón, va a ser tiro libre, efectivamente. Tiro libre bueno desde ahí con el mazo, ese gol. Llegó. Llegó Faustinho para rematar esta también, el gol de ahí con Faustinho. Muy buen gol. Excelente gol con Faustinho. Y seguimos. Seguimos pasando muchísimo trabajo con las pelotas que sigue regalando mi equipo. Vamos ahora para Faustinho, pero el de mi equipo esta vez. Balón un poquito largo este, yo creo que Faustinho no va a llegar. Llegó, pero bueno, le quitaron la pelota. No importa, al menos llegaste, mira. Al menos hiciste algo esta vez. Sandberg. Digo. Matsumoto, ya no sé ni qué nombre estoy diciendo ya. Vamos a ver si Sandberg llega a esta. Por su potencia, por su reacción. Y ahora nadie. Es que. Eso normalmente es penal, ahora tampoco penal. Increíble. Cuando el juego no quiere que ganes, no ganas. Créeme que es así. Ahora esto es falta también, sobre Faustinho. Estaba adelantado, creo, Sandberg. El Jet va a llegar. Esto es una asistencia para Sandberg. Y ahí viene el segundo gol. Excelente. Muy buenos goles. Muy buenos partidos, Christian. Excelente. Muy bien. Vamos contra Harold. De Perú. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito el rendimiento. A ver si los jugadores despiertan. Porque la verdad es que están a un nivel terrible. Perdiendo pelotas hasta por gusto. Harold está jugando con una 5-3-2. Recuperación aquí del Jets. Ahora el que cometió el error grave fue el jugador de Harold. Y bueno, puede ser que comencemos este partido bien. Excelente, muy bien. Sí, el juego influye mucho. Muchísimas pelotas perdidas realmente que normalmente no se pierden. Y eso por supuesto que influye en el resultado final. Faustinho ha estado terrible en estos partidos, o sea, está regalando todas las pelotas que quiere, cierra también. Y cuando pierdes una pelota es básicamente pues, una oportunidad clave para el rival. En este partido, bueno, pasó exactamente lo mismo, lo que estoy diciendo ahora. Un error defensivo de Harold en el primer momento del partido y ahí está el primer gol de juego. Vamos a ver si recuperamos. Recuperó, sí, el protector, pero lo mandó fuera.
oportunidad aquí. Vamos a ver si recupera. Qué bien recuperó Faustinho ahora deslizándose. Un poquito que componiéndose de los errores que ha cometido, apuntando un poquito en defensa también. Vamos a ver, el Jet, esta la va a regalar, yo estoy seguro que es así. A ver si la pelota se va afuera, no se fue afuera. Balón largo, a ver si alguien recupera, no. Vamos a ver si Faustinho marca ahora tampoco. Se la reventó sobre el defensa ahí. Ok. Let's keep going now. Alright, great opportunity here for his player. Excelente oportunidad aquí para su jugador. Salto por arriba, qué bien ganó. El mazo de Cristian también, que están los dos equipos. Y el centro, el remate al área y el gol de Harold. Tiene un, como ya sé que tiene ese mazo ahí, voy a tomar una estrategia diferente para defender frente a Harold. Y les voy a explicar en qué consiste la estrategia. Que bueno, como me están saliendo las cosas en este momento, yo creo que tampoco me funcionaría, pero bueno, igual. Vamos a intentarla. Vamos a ver si Sandberg puede llegar a esta. Por velocidad, Sandberg, qué bien. Oh, estaba fuera de juego, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer, yo pensaba que estaba alineado, pero bueno, en fin. La estrategia va a ser sencillamente sacar a los defensas para que el mazo retroceda. Por ejemplo, voy a sacar ahora mismo acá. No, este no, voy a sacar al protector a que presione. Vean ustedes que el que retrocedió fue Faustinho. Pero voy a mandar también a presionar al merodeador. Miren qué bien, aquí llegó el merodeador, increíble. Llegó el merodeador aquí para... ¿Pero esto qué fue, por favor? Estás... Como dice ¿quién dice eso? ¿Los españoles o los argentinos? Te estás quedando conmigo, ¿no? O sea, me estás jodiendo, ¿no? Regalando pelotas aquí en el área, pero... Por favor. Balón, vamos a ver si gana. Nadie gana por arriba. El guerrero completamente parado. Esto es increíble. Ni siquiera intenta saltar. Increíble. Vamos a ver ahora. Tampoco. Vean ustedes que saltó el protector y ganó el mazo sin problemas. Y otro gol más. Vamos a jugar el segundo contra Harold. Entonces, a ver si podemos defender a ese mazo. Repito, la idea para defender ese mazo es sencillamente a los defensas sacarlos a presionar para que el resto de los jugadores retrocedan. Vamos a ver si Matsumoto puede llegar a esta. Bien, Matsumoto aquí de pecho, bajándola, excelente. Vamos a dársela ahora a Faustinho. Faustinho con la pelota, Faustinho, excelente. Vamos a ver ahora aquí Sandberg, que creo que se puede llegar a esta. Sandberg, muy bien. Excelente gol con Sandberg para abrir el partido 1-0. Entonces lo que voy a hacer es lo que les dije. Vamos a mandar a Dekic a presionar porque tiene un mazo por ese lado. Vamos a mandar a Dekic a presionar. Vean ustedes como ahora Novak ya está directamente marcando a su delantero, que le tiró precisamente el centro. Y vean ustedes qué bien llegó Novak para parar ese centro. Vieron ustedes, ¿verdad? Qué bien funcionó la defensa. ¿Qué les pareció esa estrategia? Vamos a ver si este mazo, el mazo de Cristian, llega. Sí, Harold, está jugando al boli. Está tirándole centro nada más al mazo. No estás intentando crear nada más que eso. Vamos a mandar un balón. ¿Qué hice aquí? Bueno, no salió mal del todo. Me equivoqué en el pase, pero bueno, vamos a ver qué bien aquí Romero. Distribuyendo de primera, sin problemas. De nuevo ahora Faustinho. Y se está moviendo Sandberg. Se está moviendo Sandberg, creo que va a llegar. Qué bien se movió este Sandberg que tiene en defensa. Entonces vamos a soltar al mazo. Vamos a hacer lo que les dije. Vamos a mandar a Dekic a presionar, aunque también tengo que mandar a presionar aquí al viajero porque estaba llegando por esa zona. No hizo falta porque al final recuperamos la pelota, pero ya vieron ustedes qué bien, qué buen resultado dio cuando envié a presionar al mazo. Vamos a ver aquí Sandberg. Qué bien Sandberg, distribuyendo sin perder la pelota. Y se está moviendo, sí, el Jet se está moviendo. Vamos a darle la pelota al Jet a ver si salta. Va a llegar, qué bien llegó. Excelente la llegada del Jet y qué bien la paró el portero. Vamos a ver el mazo por arriba. See the hammer in the air. Matsumoto, ¿qué estás haciendo, Matsumoto? Por favor. ¿Qué nivel de mareo tiene Matsumoto? Vamos. Suárez. Suárez, no quitaste la pelota, no te lo puedo creer, Suárez. Y esto es penal ahora. Menos mal. Increíble que no haya sido penal. Me sorprende muchísimo que no haya sido penal esta jugada. Qué bien aquí Novak tocando de primeras. Y vamos a ver si llega aquí. No, es que él tiene a otro
furtivo también en defensa. Entonces, básicamente, el mío es nivel 8, el de él es nivel 9. Así que iba a ser difícil, de todas maneras, superarlo. Vamos a marcar ahora con Faustino, a ver si se demora un poquito controlando la pelota el productor. No fue así. Entonces, vamos a hacer lo que les dije. Vamos a mandar a presionar al protector. Ahí está para intentar tirar el centro. Y esta vez le va a salir sin problemas porque no tengo todavía el mazo ahí atrás. Ahí está el centro. ¡Qué bien! El portero, qué bien. Salió el portero. No le salió el voleibol esta vez a Harold. A ver qué vas a hacer, Matsumoto. Matsumoto, bueno, si te dan espacio, tú sigue, efectivamente. Sigue ahí corriendo hasta que pueda rematar. Ahí está el remate, no importa. Corner. Excelente. Vamos a ver por arriba, a ver si ganamos en este corner. Porque la verdad es que, como están saliendo las cosas. Vamos, Matsumoto. Es que Matsumoto no está ni siquiera mirando. Está para, mirando para otra parte. Bueno, al final le va a salir el remate ahí. Muy bien. Gol con Matsumoto. Excelente, y vamos. Vamos a la revancha. Repito la estrategia. Vamos a marcar. Vamos a mandar a presionar al protector. Lo mandamos a presionar. Y luego mandamos a presionar al merodeador para que vean ustedes que solito va a estar ahora solamente Novak. Vean ustedes a Novak aquí en la parte izquierda de la pantalla. Que Novak ya está marcando al delantero alto, que es Cristian, el mazo. Y lo va a seguir para todas partes. Porque por supuesto es excelente. Qué bien aquí, me dormí muchísimo. El intruso se desmarcó muy bien. Madre mía. ¿Cómo te comiste esa, Harold? Excelente oportunidad. Vamos a ver por arriba. El mazo si gana. No, no llegó. Fuerza Ricky. Ahí está. Gol de cabeza. Todos los goles los ha marcado Harold de cabeza. Los tres que ha marcado hasta el momento. Vamos con el tirador por la banda izquierda. Vamos a ver si Sierra puede ganar por acá por arriba, porque no tengo demasiadas opciones. Yo creo que no va a ganar porque este es un comandante, ¿sí? Efectivamente. Bueno, vamos a hacer lo que les dije. Vamos a mandar a protector a presionar desde ya. El mazo está retrocediendo, sí, efectivamente. Ahí está el mazo ya en la marca sobre Cristian. El mazo, quédate ahí con Cristian. Perfecto, qué recuperación muy buena de Faustino. Pero la botaste al final, Faustino. Te voy a mandar a la banca, Faustino. Definitivamente. Te voy a mandar a la banca porque estás cometiendo demasiados errores. Estás cometiendo absolutamente demasiados errores. Muy bien aquí por arriba. Excelente, Cristian. Vamos con Sierra, que bien aquí. Vamos a ver si Sierra avanza un poquito por la banda. Sin perder la pelota. Se está moviendo Sandberg. Tiene espacio Sandberg, a ver si se entra. Esto es penal, pero igual voy a intentar el remate. Y golazo. Golazo por abajo con Sandberg. Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver qué podemos lograr por acá. Vamos a hacer lo que les dije, que estoy... qué va, esto es centro ahora, esto es centro. Harold y su voleibol, ahí está. Madre mía, no le salió esta vez. No le salió esta vez. Vamos a mandar a presionar al de nuevo al... Ahora vamos a ver. Madre mía, está solamente en el área ahí el mazo. Qué bien, llegó. Por favor. Llegó el protector, pero el mazo estaba... Los cuatro goles de Harold fueron de cabeza. Dentro del mazo, ahí está. Calzar, ahora te voy a aceptar la solicitud, pero tengo que cambiar ya Faustino, porque me está partiendo el cerebro Faustino con las cosas que está haciendo ahí en defensa. Déjame ver a quién pongo. Creo que voy a poner a... El mago creo que no. Creo que voy a tener... Quiero poner un jugador que me ayude un poco en defensa, así que voy a poner al motor. Entonces los tiros libres los voy a cobrar este jugador. Vamos, Calzar. Si alguien más quiere jugar, por favor que lo diga ahora y que me envíe solicitud. Mark James me está mandando también solicitud. Vamos a ver cómo está Car. A ver qué tal me sale este cambio de poner al motor por la banda izquierda. Vamos a ver al protector, Dekic. A ver la marca de alguien ahí, no llega. Viajero no va a llegar tampoco. Vamos a ver por acá. La marca del mazo tampoco va a llegar. A ver si Sukic llega ahora, que lo tengo ahí jugando por esa banda. Tampoco va a llegar. Moviendo un poco el equipo a ver si logramos crear
oportunidades acá. Va a venir un balón largo. Todavía no encuentra el espacio Carr. Qué bien recuperó el viajero. Y esta es una buena oportunidad para el... ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Pase perfecto para el... para el Jet ahí, y no me di cuenta que tenía el pie delante del otro jugador. Increíble. Bueno, ahora sí recuperó Brian. Vamos a... digo... Christian. Y Sandberg, tienes oportunidad ahora, por favor. Sandberg. Vamos a ver si el Jet llega a esta. Sandberg de nuevo. Muy bien, el Jet. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y estamos 1-0 frente a Carr. Vamos a ver atrás ahora. Ahora... casi recupera, increíble la jugada. Comandante de Rossi, la marca ahora del protector. A ver quién va a llegar a marcar aquí. Recuperó, pero con falta, el viajero. Puede rematar de ahí con confianza. No lo quiso hacer. Vamos a ver, qué buena recuperación de... madre mía, pero si esto era para recuperación. En fin. No voy a seguir hablando de los errores que está teniendo el juego. Falta aquí ahora. La amenaza mandando un balón largo para segura, vamos a ver. Explorador. Tratar de defender cuál formación. La 5-2-1-2. ¿Cuál te refieres? Buena oportunidad aquí. Qué bien llegó Diegol. Y estamos 1-1. Vamos, cierra, por favor. Avanza. Qué bien. Oh, qué bien, Sandberg. Tenemos que tirar un centro, ¿verdad? Madre mía. Llegaste tan exigido que es imposible. Matsumoto, date la vuelta y dispara. Tampoco. Cierra, vamos. Señor, por favor, que alguien se anime a acercarse al área. Zukic, qué bien, sin perder la pelota. Vamos a darse a ver si Sandberg llega por aquí atrás. Sandberg. Estaba fuera de juego, Samba. Madre mía. ¿Qué trabajo estoy pasando con estos jugadores? Están... en este caso, bueno, claro que fue culpa mía porque le di un pase que no debía haberle dado, pero... están a un nivel tan, tan bajo, perdiendo tantas pelotas absurdas, increíble. Vamos a ver. Por acá, a ver si llegamos a recuperar. La marca ahora del motor. Recupera el motor, no nos va a llegar. ¿Y ahora qué hacemos por acá? ¡Qué bien! Vamos, que todavía tenemos varios segundos. Déjame dársela a Zukic. A ver qué Zukic se le ocurre, porque Zukic es creativo. Vamos a dársela a ver si llega. No va a llegar, no. Vamos a mandarla lejos a ver si la gana por arriba. La ganó por arriba, pero muy mal. Vamos a ver penales de nuevo. ¿Cuántos partidos en penales? Hace rato que yo no jugaba y tenía tantos partidos por penales. Realmente eso demuestra que mi equipo está en un nivel muy bajo. He estado teniendo muchísimos problemas para marcar los goles. He generado ocasiones, pero es que los jugadores a veces pierden bolas en posiciones un poco que absurdas, ¿no? Vamos a ver si podemos terminar la tanda de penales aquí frente a Carr.
No, la tiró por el centro. Vamos a ver, todavía tenemos posibilidades. Si marcamos este gol y la paró. Bueno, imagínense ustedes, tampoco tenemos suerte en los penales. Balón al centro. Balón al costado. Vamos a ver rápido, a ver aquí. Yeah, Mark, of course, you can be next. Ok, bueno. ¿Cuánto? Ya jugamos otro con Carr, ¿no? Creo que no había jugado otro, ya ni siquiera me acuerdo. Bueno, vamos a jugar otro por si acaso. Sí, ya el torneo lo jugué, Cristian. Gracias por preguntar. Lo gané en el primer intento sin muchos problemas. A pesar de que me enfrenté a buenos rivales, pero realmente mi equipo estuvo muy bien. Ya después del torneo parece que se quedaron un poquito cansados y están muy por debajo. Uf, madre mía. Y ahora cierra regalando también esa pelota saliéndose del campo. Increíble. Vamos a ver qué hacemos por acá. Déjame intentar entonces cambiar un poquito la fórmula, porque mandando tanto a marcar estoy generando muchos espacios en la defensa. Vamos a ver si llega ahora aquí. Sí va a llegar, sí va a llegar. Qué bien, llegó el protector. Excelente. Y vamos a hacer eso. Vamos a dejar a mi defensa tranquila sin mandarlos demasiado a presionar. A ver qué pasa. Bien por acá el mazo. Excelente. Y creo que este que tiene aquí atrás es un jugador alto pero lento. No, no es tan lento. ¿Qué jugador es? Es un explorador, sí, efectivamente. Nada de lento. Pensé que era lento porque lo vi un poco alto, pero nada de eso. Vamos a mantener la presión. Oh, la mandó lejos. Calzar. Vamos a ver el mazo por acá, qué bien. Mazo devolviendo de nuevo para el protector. Ahora vamos a hacer al bulldozer, que llega muy bien. Mazo de nuevo. Merodeador. Merodeador, ¿qué vas a hacer? Merodeador para Sierra. Excelente. Sierra ahora. Mazo, un poquito adelantado ese pase, excelente. Vamos a ver si llega ahora el Jet por arriba. ¡Qué bien la bajó! ¡Y qué bien la definió! Excelente gol del Jets. Moviendo un poquito la pelota por toda la zona del campo. A ver si podemos generar espacio y manteniendo la defensa en su lugar. Esa es la clave de este partido en este momento. Mantener la defensa en su lugar. Sin presionar más allá de lo necesario en el momento que sea necesario sacar a los defensas. Presionamos con el medio campo y también es que viene aquí, recuperó ahora el mazo y vamos a ver si Matsumoto llega a esto. Llegó, pero bueno, pensé que le iba a regalar, menos mal que no la regaló. Pero creo que le van a cometer falta, si no me equivoco. De todas maneras la voy a mandar, si efectivamente le cometieron falta. Igual, el pase muy bueno para el Jet. Tenía que haber dado ese pase con un poquito más de confianza. La controla Dekic, a las pocas pelotas que ha tocado Dekic desde que está en el campo. El especialista es lo mejor del comandante. Yo no sé por qué le pusieron especialista, porque su nombre en inglés es mayor, como el grado militar. Creo que ese nombre hubiera sido mucho mejor, mucho más adecuado, porque ya tienes un comandante, ahora tienes un mayor. Pero bueno, no sé por qué le pusieron especialista, porque especialista en qué. Si ese jugador básicamente va a ser lo mismo que el comandante, un poquito más habilidoso, sí. Pero va a tener, yo creo que la misma estatura, la misma fortaleza. O sea que en el aire no le va a ganar ni a mazos, ni a bulldozers. Así que no... no entiendo cuál es la función de este nuevo jugador. ¿Qué fue esto, por favor? Vamos, que me quedan 37 segundos. Vamos a ver si aguantamos un poquito el resultado, porque la verdad es que, como están saliendo las cosas, no puedo volverme demasiado loco porque mis jugadores no están al nivel. Vamos a ver el mazo por acá. Excelente. Vamos a atrás con el protector. De nuevo devolviendo para el mazo. Ahora para el protector, que está completamente en el suelo. De nuevo para el mazo. Moviendo un poquito la pelotita a ver si aparece el espacio. Sigue sin aparecer el espacio. Vamos a ver si Sukic llega a esta. Bajándola muy bien de pecho Sukic, excelente. A ver si Matsumoto llega a esta. Matsumoto, qué bien. Igual, vamos atrás. Vamos atrás, repito. Estoy ganando el partido, no tengo apuro. Qué bien aquí Matsumoto. Vamos a ver el Jets. Si se da la vuelta, no la pierde. Qué bien Matsumoto recuperando por detrás. Samberg creo que está fuera de juego. No, estaba fuera de juego, increíble. Y Sukic va a llegar a rematar de cabeza. Sukic, qué bien. Eso me gusta de Sukic. Jugador que tiene mucha llegada también. Excelente. Vamos contra Mark James, que me está esperando desde hace rato. Y después de Mark, creo que es contra Brian. Y ya terminamos la transmisión, que llevamos un buen ratico aquí ya jugando. Gracias a todos los que han estado desde el principio, los que se han incorporado después. Muchas gracias, de verdad que sí. Ok, déjame acomodarme un poquito el look. Aquí me está enviando Brian, pero me estaba mandando antes Mark James. Aquí está Mark James. Vamos a jugar con él. Let's play against Mark.
Mark from the United States. Here we are. So, let's see what we can do against you, my man. Mark is using a 5-3-2, so this is going to be a complicated game. He's, okay, great ball retrieved here. Great teamwork. Now Sandberg. Let's see if the Jet can get to this one. The Jet, because of his speed. Oh no, great by his defender. It's probably an intruder, right? Yep. An intruder. No, stop. I'm not going to mark with my defenders. I'm going to leave them right there. I'm going to leave them put. Okay, what are we going to do here now? Right. Producer, Oliva. Now the hammer. Yeah, that's going to be... Oh, I thought it was going to be out. Whoa, this is going to be a goal, definitely. Because that's a very tall player. Hammer. Okay, so he has two hammers in the front, so... I guess it's volleyball time. Here we go. Sierra once more. Sandberg, beautiful by Sandberg. Ooh, great, great ball. Okay, let's try the same thing. Great. Now let's see Christian. Beautiful goal by Christian. So it's 1-1. Seguimos avanzando. 14 personas viendo el video. Gracias por quedarse hasta el final. De verdad que sí, le agradezco muchísimo. Estamos jugando amistosos contra los suscriptores. Playing friendly matches against my subscribers. So here we are. Sandberg with the ball. Sandberg, what you gonna do, man? Sandberg, what did you do, man? Losing the ball like that. Let's see if we can do something weird here. Sending a long ball. Yeah. Anyways, we're going to lose it, so it's better to do that. It's better to end the play at all and then keep going. Dream Killer. Okay, ¿qué vamos a hacer por acá? Balón. Shamin. A great opportunity here for the hammer. Now I have my hammer with him. No, I don't have the hammer with him. Okay, this is going to be a goal again. Cross to the area. Matsumoto, there you go. That's volleyball. That's it. There you go. Whenever you have tall attackers, that's the way you do. That's the way to go. Use volleyball. Very, very lame and very, very predictable and not creative. But that's the way a lot of people play, so. I don't like to play like that. And I don't care if I lose 1,000 times against people that play volleyball. I still want to enjoy my game. That's what I play, you know. I play to enjoy, not just to win. Of course I want to win, but I've already won a lot with this formation I have right now, honestly. In fact, I just won my 80th medal today, and I've never played volleyball, so it's not true that you need to play volleyball in order to win in this game. Matsumoto, there you go. Great ball retrieved by my player. Okay, what's it gonna be? Again, another cross from Matsumoto. There you go. Okay, now my keeper was paying attention. Beautiful. And now here we go. Sabre. Have a lot of space, man. There you go. That's an intruder behind you, so you better hurry up. Are you serious? Okay. Ooh, that was a great one. Let's give it to Sierra here. So he can send a cross. No te puedo creer que Sandberg... I llegado ahí, madre mía, qué error. What a terrible mistake here. Sierra. Serious, man. Sandberg. Same thing. That is a free kick. Let's see if Sukic can get to this one. Sukic. Beautiful. But nobody's near the area, so let's see if Matsumoto... Matsumoto's not going to be able to get there. Nope. Vamos a ver qué hacemos por acá. Protector Nacho. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente con Harold. La diferencia es que Mark está usando dos mazos, o so es mucho más volleyball.
There you go. Now just trying to find the cross. Pero no te salió. Nope, it didn't work this time, man. Okay, Sukic, beautiful. Touching the ball once, controlling and passing. I love that. Now to the ham. What are you serious, man? Now Sierra again. No, he has a fast defender, so I'm not gonna do that. Now I may do this though. Sandberg, he has a Sandberg in level 9, so there you go. Alright, so what are we doing here? Yep, just trying to find a way to send across to Matsumoto. Here we go. No, he didn't. Okay, I'm surprised. Oh, okay. That's basically the whole thing. Crosses to Matsumoto or the hammer. All right, what are we doing here? Suarez winning the ball back. Beautiful. Beautiful. We got to take an advantage of this one. Sandberg has some space, so I'm going to give it to him. Hopefully my Sandberg gets there first. He got there first, but the other Sandberg retrieved the ball. Incredible. Incredible. But. Dos empates contra Mark. Bueno, todavía no se sabe. Vamos a ver. Incredible, man. Good job. Creo que Brian me estaba también pidiendo para jugar. Vamos a ver. Brian. Déjame enviarle la solicitud a Brian. There we go. So I want to play against Brian. Voy a jugar contra Brian acá. What's up, volleyball? That's what you wanted to play with me? To play volleyball? Honestly? Man. You can do better than that. Saludo, Adrián. ¿Cómo estás? Vamos a ver por acá. Balón largo por la banda izquierda. Tiene muchísimos jugadores ya a nivel altísimo. Brian, excelente. Vamos a ver el mazo por acá. Vamos con Sierra. Por la banda derecha. Sierra, ¿qué vas a hacer? No la pierdas, por favor. Muy bien. Vamos atrás con el portero. Let's go back to the keeper. Now again with Sierra. Okay, great. Not giving the ball away. Let's see if the... qué bien le interceptó el intruso. Increíble. Increíble, qué bien le interceptó. Y a ver si recuperamos por acá. Bien, recuperación excelente. El mazo ahora con la pelota. Muy bien. Let's see Sukic. Sukic with some space. Matsumoto. Great. Now Sabre. It's an intruder over there, but that's a foul. Let's see if Matsumoto can shoot here. Beautiful. Go with Matsumoto. One nail. Vamos que seguimos avanzando por acá. Vamos con el mazo. A ver si podemos recuperar esta pelota. See if we can win this ball back. Okay. Prowler. Ok, vamos a ver qué podemos hacer por acá. Centro al área, sí, seguramente. No, quiso cambiar de frente, vamos a ver. La controla, sí, qué bien la controló Novak. A ver si encuentra el pase, ¿para quién? Para Matsumoto. Que la manda ahora por la banda también. Excelente oportunidad aquí, que no, no se interpuso nada. Madre mía. Madre mía, qué oportunidad acaba de fallar Padir. Y qué parada el portero.
Pero ahora recuperó Badir, excelente, aunque sí, efectivamente, por suerte para mí, no fructificó esa jugada. Vamos a enviarle un balón largo a ver si el Jet puede llegar. Qué bien, la pelota sobrepasó perfectamente al defensa. Falta, no, no fue falta. Y Messi, un explorador, imagínense ustedes, Messi, un explorador. Recuperó bien la pelota. Vamos a ver qué hacemos por acá. A ver si podemos interceptar la jugada de ataque. Que bien recuperó, pero la mandó al corner. Y esto es peligroso. ¿Dónde está Matsumoto? No está aquí. Bueno, bien, bien. Tuvo la oportunidad aquí de parar esta jugada. Excelente. Y bueno, me quedan 30 segundos. Vamos a intentar darle un poquito de otra velocidad al partido. Sin apurarnos tanto. Vamos a ir detrás con el portero. Me quedan apenas 27 segundos, repito, no voy a apurarme. Tengo ventaja. Vamos a ir paso a paso. Vamos con el mazo, un poquito atrás. Con el guerrero de nuevo. A ver el mazo, a ver si no la regala. Creo que la va a regalar, efectivamente. Increíble esto. Los jugadores que nunca regalan la pelota, ahora la están regalando. Por favor. Qué desastre. Qué desastre. A ver qué va a hacer Matsumoto. Encontró un pase para Badir, que estaba completamente... Bueno, es que Badir reacciona muy bien también. Y por acá, ¿qué vamos a hacer? Kujovic. Explorador Messi. Šukić, a ver si recupera esa pelota Šukić. Por arriba no puedes contra el guerrero. Quedan 10 segundos. Si se da la vuelta, pierde la pelota. Se dio la vuelta y perdió la pelota y ahora también recuperó el mazo, pero esto se está complicando y oportunidad clarísima aquí para... ¡Qué bien recuperó! ¿Quién fue este? Patricio, qué bien, excelente recuperación, gran partido. Gran partido, Brian, muy entretenido, realmente me costó muchísimo marcar el gol. Vamos a ver por acá qué podemos hacer. Messi, el explorador, ¿a quién se la da? Novak. Novak con la pelota, excelente, ahora para... El viajero Patricio. Se tiró con todo para recuperar, pero lo dejó en el suelo. Sierra. A ver qué podemos hacer aquí, a ver si Novak recupera esa pelota. No. Y esta oportunidad para Badir, clarísima. Clarísima, clarísima, clarísima. Aquí está el gol. Eso no la falla. Eso no la falla nadie, yo creo. Muy bien, gol con Badir. Este jugador, un espectacular rematador. El merodeador con esa gran respuesta que tiene. Vamos a ver el mazo por acá que puede hacer. Tocando de primera, excelente la pelota. Vamos a dársela a Šukić a ver qué puede hacer por acá, a ver si no la regala. Qué bien Šukić, no la regaló, controló muy bien. Y vamos a dársela al Jets. Vamos a dársela al Jets, que si va a llegar. No te puedo creer que no haya llegado el Jets. Oportunidad tan clara y desperdiciada. Qué bien recuperó Sandberg ahora. La perdió Sandberg. Esto es un ratico recupera, otro ratico la pierdes. Qué desastre. Vamos, Sierra de nuevo. Tampoco va a llegar. A ver si ahora el balón creo que va para el delantero. No, no se la quiso dar directamente. Vamos a ver. Šukić con la pelota. Espacio, espacio, abundante espacio ahí. Creo que se la va a dar. Pensé que se la iba a dar al merodeador. No lo hizo. He movido demasiado mi defensa. Ya está completamente descolocada. Wow, qué oportunidad aquí, clarísima. Bueno, gol con el Jets. Empató esto 1-1. 0-2 me ganó él. Yo le gané 1-0 y vamos a ver qué podemos hacer en este partido de revancha. Vamos, Šukić. Despiértate. No has tenido mucho protagonismo, pero eres un muy buen jugador. Vamos con el mazo. Muy bien ahora para Šukić. De nuevo atrás. Excelente toque de primera de Šukić. Regalar la pelota. De nuevo para Šukić. Tocando de primera. Perfecto. Matsumoto. Sabre. Sabre, 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 Sabre. Qué oportunidad con Sabre.
Qué golazo con Sandberg. Muy buen gol con Sandberg. Excelente la jugada. El tiro libre, excelente ejecución. Jugador que tiene mucha potencia y el disparo también, eso lo ayuda mucho a Sandberg. Esa gran potencia que tiene, más la habilidad, que tiene más de 20 de habilidad. Es un muy buen cobrador de tiros libres. Seguimos intentando por acá. Qué bien se desmarcó, pero bueno, llegó muy bien. Se despertó a tiempo, se despertó temprano el viajero para recuperar esa pelota. Recuperación ahora de nuevo, perdió Matsumoto. Matsumoto es un desastre en ese medio campo. Ha regalado de todo tipo de pelotas en el día de hoy. Vamos a ver el viajero, que también ha regalado unas cuantas. Digo, el guerrero. El viajero ha regalado también, pero ha salvado muchas veces también. Vamos con el mazo. El otro mazo, Cristian. Muy bien. Matsumoto. Cierra. De primera, perfecto. El mazo de nuevo, excelente. Sandberg. Sandberg, ¿pero qué hiciste? Muy bien, cierra aquí. A ver quién va a llegar a rematar esa pelota. A ver si llega el propio Sandberg. ¡Qué oportunidad acabo de desperdiciar! Tenté un remate rasante, pero me salió demasiado elevado. Vamos a intentar la marca con los mazos, a ver. A ver si podemos recuperar esto. Estamos 1-0 y oportunidad ahí para haber marcado el gol de la victoria. Sin embargo, no fue así. Vamos a ver. Matsumoto tocando de primera. Bueno, parece que a veces toca de primera, a veces no. Increíble. Esto que hace Matsumoto. Ahora, fíjense, ha tocado dos veces. Le han dado el pase y ha tocado perfectamente de primeras. Increíble este juego. No hay una, digamos, una estabilidad, ¿no?, en las cosas que pasan en él. Oportunidad clara aquí para el Jet. A ver si le llega la pelota. No le va a llegar. Qué bien recuperó mi merodeador hacia atrás. Y bueno, esta debe ser la oportunidad que define el partido. Sandberg, tienes espacio. Tienes tiempo. Vamos a ver cuán lejos te paras para rematar, porque a veces te paras extremadamente lejos. Y bueno, efectivamente, remate bastante centrado. Y todavía seguimos en juego. Y esto es malísimo porque básicamente una oportunidad tan clara que la desperdicias. Tenía que haber rematado de otra manera, pero bueno, ya es tarde para eso. Qué bien recuperó con falta. El viajero con falta, increíble. Merodeador, ¿qué vas a hacer? Balón hacia atrás. Qué oportunidad aquí. Muchísimo espacio entre esa defensa. Sin embargo, decidió mandarla para el otro lado, que yo no esperaba. Vamos a ver si mi portero llega aquí a salir. Muy bien. Excelente, perfecto. Le quitamos unos cuantos segundos al reloj mientras intentamos salir de manera organizada. Vamos de nuevo con el portero. Muy bien el toque de primera. Excelente. Vean ustedes que ya se generó el espacio para Sierra con ese toque hacia el portero. Vamos con el mazo de nuevo. De nuevo para Sierra. Algo de espacio por acá, efectivamente. Vamos, toca la pelota. Bien. Vamos con el mazo. Déjame darse la Sierra de nuevo. Cambio de frente. Muy bueno. A ver si Sierra no la pierde. Que bien, no la perdió. Con el mazo de nuevo. Muy bien. Ahora Matsumoto, a ver si no la regala. No, la regaló, qué bien Matsumoto. Cierra de nuevo. Y a ver si el Jet llega a esta. Sí va a llegar, muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos, amigos. Sé que me siguen enviando solicitud, pero realmente ya no puedo continuar el video. Llevamos 2 horas acá ya. Así que muchísimas gracias a todos los que vieron el video. Espero que tengan un excelente día.